Querido Juan, probablemente no nos conozcas, pero nosotros te conocemos a vos. Eras ese niño de 12 años que se encontraba en una biblioteca de Bahía Blanca y un periodista te pidió hacer una nota para un programa de televisión. La nota no llegó a durar más de 2 minutos, pero te alcanzó para hablar sobre el arte, sobre tus dibujos o tus manualidades y lo entusiasmado que estabas por leer Macanudo de Liniers. Nosotros, en vez de ver a un niño apasionado por el arte, nos burlamos de vos y quisimos volverte un chiste. Nada más por tu forma de ser. Por suerte fallamos y ahora sos más que un chiste. Por esa razón, te dedicamos el siguiente poema. Eras solo un niño creativo, pero recibiste el acoso bastante agresivo. Tan solo te gustaba el arte, pero decidimos burlarte. Créenos. Nos arrepentimos. No quisimos defraudarte. Fuiste empujado a un pozo de inseguridades. Por suerte, a tu lado tenías a tus familiares. Te alzaron la mano para salir de esa oscuridad. Oscuridad que te causamos sin piedad. Estás en todo tu derecho en no tener bondad. Entiendo tu decisión si no nos quieres disculpar. Tus obras darán de qué hablar. El pincel se va a revelar. Pero el lienzo no nos dará algo para burlar, sino para admirar. Juan, sos el claro ejemplo de que la experiencia del bullying puede ser amarga, pero lo podés convertir en algo que te haga más fuerte si te lo propones. En la vida de todos habrá abusones, pero ante ellos hay que hacer oídos sordos y sernos fieles a nosotros mismos. Hey, vos. Sí, el que está mirando esto. Recordá que el internet es un arma de doble filo. Tiene sus beneficios, pero también sus cosas negativas. El ciberbullying es una de ellas. No es para tomarlo a la ligera, ya que es capaz de arruinarle la vida a una persona. Hay que reflexionar sobre lo que compartimos por las redes sociales. Cada vez que veas un meme de alguien, asegúrate bien el comentario que haces. No tenés idea por lo que estará pasando esa persona detrás de la pantalla y cuánto le afectará. Por lo tanto, el acoso y los insultos nunca son justificados para nada. Y si sos alguien que lo sufre, tené en cuenta que vendrán tiempos mejores y recordá que no estás solo. No hay nada de malo en pedir ayuda en situaciones así, ya que, como viste en el caso de Juan, amistades o familiares o la misma terapia te ayudarán a superar esta etapa tan desagradable. Seguramente Juan seguirá dando de qué hablar en un futuro cercano. Pero vos, ¿qué pensás sobre él? Contanos en los comentarios. Si llegaste hasta acá, dale like y suscríbete para ser feliz. Y no te olvides, aceptate a vos mismo, como lo hizo Juan.